El que se meraba, en 1734, Johann Sebastian Bach compuso la cantata para el café y en una escena entre padre e hija, la hija dice literalmente: si no puedo tomar al día 3 tacitas de café, quedaré para mí mal. El café sabe más exquisito que 100 besos y más dulce que el vino moscatel. Incluso le llega a decir a su padre que si algún día se casa, su marido obligatoriamente le tiene que dar café. Bueno, la historia del café en realidad empieza unos cuantos siglos antes de llegar a este punto en el que Europa ya se había rendido totalmente a esta bebida. Y no sé si os lo esperabais o no, pero los turcos tienen bastante que ver en esta historia del café. De hecho, ya empezamos con la propia palabra del café, que es de origen árabe, pero nosotros en Europa y en América también tenemos la palabra gracias a los turcos. Y esto se debe a que los italianos cogieron la palabra del turco para nombrar a esta novedosa bebida. Así que si os apetece averiguar cómo influyeron los turcos en el hecho de que tengamos café en Europa y en América, pues quedaros a ver este vídeo. El origen del café está en África, más concretamente en Etiopía, que es donde se encontraron los primeros árboles de café y donde se empezaron a entender las propiedades que tenían estas semillas. El momento exacto en el que se empezaron a consumir no lo podemos saber. Hay bastantes leyendas, algunas envuelven a un pastor con sus cabras, pero la realidad es que no podemos saber ni cuándo ni cómo fue. Parece ser que en estos primeros momentos el café se consumiría masticando los granos o también en una especie de masa, mezclando grasa con los frutos machacados. Se cree que desde Etiopía el café acabaría llegando a Yemen y después a la península arábiga. Y según lo que he podido leer, sería allí donde esos granos se tostaron y se molieron para tomarlos en una especie de bebida que sería más o menos algo similar a lo que conocemos hoy en día. Llegados a este punto, los establecimientos para tomar café no tardaron mucho en empezar a abrirse, sobre todo en esa zona, y se extendieron ya por todo el mundo árabe. Eran lugares que solían estar bastante concurridos, donde se intercambiaban chismes, donde se jugaba al ajedrez, donde había bailes, música, canto. Un siglo después, a mediados del siglo XVI, el café o el vino de Arabia, como se le conocía también, se terminó de extender ya por todo Oriente Medio, llegando a Turquía, a toda África del Norte y a Persia. Y fue entonces cuando se empezó a plantear la pregunta de si era apropiado o no tomar el café según lo que decía el Corán. En 1511 se reunieron en la Meca una serie de doctores y juristas precisamente para tomar una decisión sobre esto. Y es que el Corán prohíbe cualquier tipo de intoxicación. Y en aquellos primeros momentos no se tenía muy claro lo que producía el café. Hubo muchísimos debates al respecto en el mundo islámico y no era para menos porque realmente el café estaba causando furor y sobre todo en Turquía. Sea como fuere, en el siglo XVI también se abrió el primer café en Estambul. Las casas de café en Turquía eran conocidas como las escuelas de conocimiento porque se podía aprender muchísimo allí, ya que el café, el consumo del café, estaba asociado con actividades culturales e intelectuales. Seguramente los viajeros que visitaron el imperio otomano en aquellos tiempos visitaron estas casas de café, lo probaron y cuando regresaron a sus hogares hablaron de ello. Tanto que en Europa empezaron a sentir bastante curiosidad e interés por esta bebida. No es de extrañar, por tanto, que como con otras muchas cosas, Turquía fue la puerta de acceso para el café en Europa. Gracias a sus negocios con los turcos, fueron los venecianos los primeros en introducir el comercio del café en Europa en el siglo XVII. Es más, en estos primeros momentos el café se vendía como si tuviera propiedades medicinales. No solamente los venecianos tienen el título de haber sido los primeros que introdujeron el café en Europa a través del comercio con los turcos, sino que también la cafetería aún abierta más antigua del mundo se encuentra allí. Se abrió a principios del siglo XVIII y ha estado sirviendo café hasta hoy en día, más o menos unos 300 años. Eso sí, tenemos que reconocer que esta no fue la primera cafetería que se abrió en Europa, esta fue en Londres unas décadas antes, a finales del siglo XVII, y después le siguieron otras muchas. Os estoy dejando por aquí las fechas en las que se abrieron las primeras cafeterías en las principales ciudades europeas. Pero no os penséis que la llegada del café a Europa no estuvo exenta de polémica. La hubo. En primer lugar, el recibimiento que tuvo esta bebida fue un tanto cauteloso.
Los europeos, muy aficionados al sabor dulce, no acababan de encontrar la gracia a ese amargor del café. Además, tenía sus competidores, competía con otras dos bebidas calientes que tenían bastante fama en Europa. Tened en cuenta que más o menos en la misma época, unos decenios antes de hecho, había llegado también a Europa el chocolate. Este venía de América y se tomaba generalmente como chocolate caliente endulzado con azúcar. Y tampoco nos podemos olvidar del té, que había llegado a Europa gracias a los portugueses y a los holandeses. Y la verdad, tampoco ayudó que el Papa condenara el consumo del café porque lo veía como una bebida impropia de los creyentes y que incluso podía llegar a perturbar el orden público. Llegó a culpar al café por las crisis nerviosas que tenían algunas personas. Tanto es así que las autoridades de algunos países prohibieron el consumo del café, como por ejemplo Alemania o Inglaterra. Pero supongo que como ya estáis sospechando todo esto, al final no sirvió para nada y el café se hizo absolutamente popular en casi todo el mundo y los holandeses empezaron a producirlo en sus colonias, convirtiéndose Ámsterdam en el centro del comercio del café. A finales del siglo XVII es cuando empieza la historia de las famosas cafeterías vienesas, historia en la cual los turcos también tienen mucho que ver. El caso es que corría el año 1683 cuando el ejército turco otomano se dirigió a Viena con la intención de sitiarla y, por supuesto, conquistarla. ¿Y qué se llevaron los turcos entre sus provisiones para esta campaña? Café. Hago inciso para recordaros que en otro vídeo que está apareciendo por aquí en pantalla yo ya os había hablado de la importancia que daban los turcos a la alimentación cuando estaban en guerra, porque creían acertadamente que eso influía en el rendimiento luego de los soldados. Obviamente, si un soldado está bien alimentado, pues podrá luchar mejor porque tendrá más energía. Pero bueno, no deja de ser llamativo que entre las provisiones que decidieron cargar durante 1500 kilómetros hasta llegar a Viena estuviera el café. Y seguramente que algunos de vosotros diréis, compensa. Porque realmente se tiraron 2 meses de asedio a Viena hasta la batalla final en donde fueron derrotados, pero oye, esos 2 meses los turcos allí estuvieron tomándose sus cafés. Existen varias versiones, pero por una razón o por otra, los turcos cuando fueron derrotados y tuvieron que marcharse de allí, dejaron atrás varios sacos de café. Como ya os había mencionado y como pasaba en otras partes de Europa, pues así de primeras a los vieneses este café pues les resultaba bastante amargo y no demasiado placentero. Así que empezaron a mezclarlo con crema de leche y con miel. Al hacer esta mezcla, el tono de café se volvía más claro, más o menos un tono canela. Así que de manera coloquial empezaron a llamarlo capuchino, ya que ese color recordaba al color de las túnicas de los frailes capuchinos. Estos últimos pertenecían a una orden de franciscanos que se dedicaba a seguir los valores de pobreza y simplicidad, por lo que vestían una sencilla túnica con una capucha y de ahí vendría su nombre coloquial, porque llevaban capucha, eran capuchinos y como el color del café se parecía al color de su túnica, pues el café también se empezó a denominar capuchino de capucha. Así que para los que creéis que el capuchino tiene su origen en Italia, no, tiene su origen en Viena, gracias a los turcos. Antes de terminar, comentaros que el café acabó llegando a América en el siglo XVIII a través de las colonias europeas. Como el café se adaptó muy bien a ese clima y a ese tipo de suelo, pues se pudo producir de manera masiva y también su consumo y su comercio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y también espero que nunca nos quedemos sin café. No sé si habéis leído esa noticia de que el aumento de las temperaturas y la sequía podrían dejar al mundo sin café para el 2050, aunque parece ser que ya están trabajando en nuevos productos que pudieran ser sustitutivos del café sin que notáramos la diferencia. No sé qué pensáis vosotros, ¿crees que notaríamos la diferencia? ¿Y vosotros podríais vivir sin café? Yo me despido ya, pero antes os debo recordar que tengo un vídeo hablando sobre el café turco específicamente, está apareciendo por aquí en pantalla, por si os apetece aprender un montón de curiosidades sobre esta bebida en Turquía que es realmente de culto. Y dicho lo cual, espero veros en mi siguiente vídeo y que no me faltéis.